Hola, ¿cómo están todo el mundo? Aquí estamos de vuelta con más Super Mario 3D World. Y vamos a hacer la esperada batalla de jefe. Aunque literalmente no es el final, porque el final todavía está un poco lejos. Viendo los niveles adicionales que me faltan, literalmente estoy por un poquito más de la mitad. Así que vamos a hacer esto. Ascenso a la torre de Bowser y vamos a elegir a Mario como es de costumbre. Pero se ve muy bien. Aunque el recorrido será muy largo. Pero estoy listo para todo, absolutamente todo. Ah, es aquí donde dejó el vehículo. De casualidad el claxon funciona. Pero eso es lo de menos. Aunque es de las pocas veces que el último nivel no tiene un mar de lava en absoluto. O es necesariamente el castillo. Tiene un toque diferente ahora. Aunque el problema son esas bolas de fuego. Y lo peor de todo es que caen arbitrariamente. Uno no sabe dónde va a caer. Si mal no lo recuerdo, la segunda estrella estaba muy cerca. Increíblemente cerca. Ah, sí. Tengo que deshacerme de ellos. Deshacerme de todos los enemigos que están en la rueda. Bien, 12-4. Solo me falta este. También cayó. ¿Y qué pasó? Pero se tiró solo. Yo no hice absolutamente nada, ni siquiera con el gamepad. Se tiró solo. Son cosas que no puedo entender todavía. Bueno, aunque en realidad no lo necesito. Capitán Toad, ¿tienes la última estrella? Parece que no. Solo vino a darme la buena suerte. Aunque no creo necesitarla. Esto será con todo y lluvia. Bien, de un... Bueno, eso fue por simple curiosidad. No pensaba que iba a haber monedas. Vamos a ver... Otra vez Bowser. Pero esta vez será algo diferente. Tengo que estar preparado mentalmente. Creo que no. Oh, sí. Ahora sí se va a poner difícil. Y además, con Bowser de esa forma. Y lo peor de todo, tengo que moverme con el ritmo de la pantalla. Que es lo peor de todo. Lo que quiere decir que no puedo avanzar de la forma en que me plazca. Lo primero de todo es sobrevivir. Y cuando pensaba que solo Bowser era molesto, en su forma felina es mucho más molesto. Bien, tengo las estrellas. Lo único que me falta es el sello. Que si mal no lo recuerdo, está un poco después de derrotarlo, no está aquí en la torre. Y a lo primero pensaba que sí. Bien, necesito que suba más. No puedo inclinarla ni nada que se le parezca. Necesito accionar ese bloque Pow. ¡Toma! Apenas es la primera mitad. Y la segunda mitad, la dificultad va a ser más grande.
o literalmente el doble. Parece que tenía la cereza también. Pero no importa, puedo hacerlo todo. Mejor guardar. Estos gatos Goomba no tiene nada que pueda utilizar. Cuidado. Hay algunas paredes que las puede romper. Tengo que utilizar todas mis habilidades al máximo, que son en realidad muy pocas. No puedo perder el traje de gato porque si por casualidad me pueda caer, puedo utilizarlo para volver a escalar. ¿Pero qué hice? Mejor salgo de aquí antes de que se ponga más feo. Menos mal que siempre estoy preparado para cualquier tipo de adversidad. Para casi cualquier tipo. No importa que la partida se mueva lento, tengo que hacerlo rápido. No tengo tiempo que perder. Uy, sí, cerca. Y con esto lo voy a derrotar. Con el bloque pao definitivo. El mega bloque pao. Pero no es fácil de accionar. Vamos, vamos. ¡Dale! Ahora sí lo derroté definitivamente. Vaya onda expansiva de ese bloque. Salió volando como un fuego artificial. Lo último que falta es que... Sí. Ahora sí lo derroté definitivamente. Ahora sí, eso se hizo bien. Bien, más tiempo. Aunque no es necesario. Nunca será necesario. Aquí está. Sabía que estaba aquí. Me están esperando. Bien, ya voy, ya voy. Necesito velocidad para engancharme en esa bandera. Espero no topetarme con él otra vez. Ahora sí, esta vez todo salió bien. Definitivamente. Y lo completé. Con casi 50,000. Bueno, hasta aquí acaba la historia, pero todavía falta mucho por acabar el juego. Porque todavía me faltan los niveles especiales. Que también los voy a hacer. Esta guía realmente la disfruté. Esta es en realidad la primera guía que quería hacer, pero no tenía el juego. Así que tuve que esperar para conseguirlo. Fue una guía con una gran variedad. Le dieron el mismo toque que en Super Mario Galaxy. Así que ahora lo que estaba presentando a las personas que hicieron que fuera posible el juego. Aunque fue una gran cantidad. Pero esta tubería transparente es más larga de lo que parece, porque a lo primero no fue tan largo el recorrido. Parece que a Bowser le dieron una probada de su propia medicina. Lo dejaron encerrado en un frasco también. Bien, no sé cuánto tardará esto, pero vamos a verlo.
¡Miau! Bien, lo único que falta son los niveles especiales. Vamos a ver qué harán con ese montón de piedras. Si mal no lo recuerdo, van a construir una nave espacial. Sí. Y me llevará directo a los mundos especiales que son en el espacio. Y allá vamos. Ya a partir de aquí la dificultad es un poco más elevada. Así que lo dejaré hasta aquí. Muy bien, esto fue Super Mario 3D World. Si les gustó el video, comenten en la bolsita, denle un like y suscríbanse porque es fundamental. Así que hasta luego.